He hecho tanto camino, de este a oeste, más fuerte que cualquier hombre en toda la historia, solo para revelar la verdad. A pesar de todas las diferencias religiosas que existen, yo nací en una familia musulmana, pero la verdad es que tan solo existe un Dios, tan solo hay tres libros religiosos que se nos ha sido enviado de parte de Dios, la Torá, la Biblia y el Corán, y Mahoma es el último profeta de Dios. Independiente de nuestra creencia, la palabra de Dios no cambia, y su existencia es indiscutible, y todos rezamos a un único Dios, sin tener en cuenta con qué nombre le llamamos. Cada persona conecta directamente con Dios a través de su corazón. El poder de Dios siempre es superior al resto, y ningún ser humano ha sido capaz de crear un planeta como la Tierra y todo lo que hay en él. Por ejemplo, se tardó miles de años hasta que alguien consiguió inventar un avión para volar, pero Dios desde el primer día mostró su poder en la creación de los pájaros. Cuando me fijo en las creaciones de Dios y las comparo con los inventos del ser humano, tan solo veo con mucha claridad belleza, poder y la superioridad de Dios respecto a sus criaturas. Otro ejemplo que se me ocurre es la comparación entre un bosque y una ciudad. Un bosque, si no lo destruimos nosotros mismos, sigue en pie para siempre. Pero si una ciudad no restauramos sus edificios, en unos años se convierte en escombros. Un árbol, un pájaro, tienen vida, pero un avión o un edificio, no. Desde mi infancia, mi mayor temor era la guerra.
las disputas y ver derramar la sangre de un ser humano terminar con una vida. Siempre he tenido interés por saber cuál es la razón de las guerras que han existido desde el principio de la creación. Mi abuela siempre me decía que los causantes de las guerras son los políticos que comienzan ese sucio juego para sentirse poderosos como los vencedores. Son un puñado de personas que no conocen a Dios. Yo nunca estuve de acuerdo con que Dios está solo sentado en el paraíso y permite a los políticos que continúen con su sucio juego. Debe haber un fin a todos esos actos diabólicos. Si nuestro mundo va a seguir así, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? ¿Por qué hacía falta que Dios nos mandase a los profetas y los libros sagrados? ¿Cuál es nuestro final como ser humano? Todos nosotros nos morimos. ¿Y después qué pasa? Tiene que haber un día de juicio. De lo contrario, ¿cuál sería la intención de Dios de crearnos? Si vamos a vivir varios años y después morimos y no respondemos finalmente por nuestros actos, entonces, ¿por qué debemos obedecer a Dios? The foe must be wiped out building by building, street by street. Nazi rear guard action is fanatical as they try to stem the red tide. Watch this soldier. A sniper gets him. سلام آقای. چطوری خوبی؟ مرسی تو خوبی؟ ببین برای ما آموزگی بابا بزرگ اینا هم بگیریم غذاها. اون میگه بابا چون اون میگه اون رو برم. بگی بیا. خیلی خوب باش. بگی بیا خداحافظ. En octubre de 1996, soñé por primera vez a ese hombre vestido de blanco. En los años siguientes, antes de que tuviese ese problema político, había visto cosas parecidas en mis sueños, pero nunca los había tomado en serio. En realidad, durante los 8 años de infierno que viví por el caso de las cámaras de tercera generación de visión nocturna, desde el 29 de noviembre de 2004 hasta mi liberación de la cárcel federal de Estados Unidos el 13 de julio de 2012, comprendí que Dios tenía un gran plan para mí, y mientras me entrenaba para ser fuerte, contestaba, aunque algo despacio, a todas mis preguntas. Durante ese tiempo repasé mi vida pasada y comprendí que desde los 20 años, cuando me convertí en una madre divorciada, al igual que millones de personas, había estado liada con los problemas de día a día de la vida y mi familia. Y en vez de ser un ser libre de Dios, me había convertido en una esclava del dinero. Claramente, el poder del dinero había ocupado el lugar del poder de Dios en mi vida. La vida se ha vuelto muy compleja para millones de personas, de tal forma que piensan que la vida tan solo depende del dinero. Hoy en día, las personas, desde que abren sus ojos, en lo único que piensan es el dinero. Las personas adineradas solo planean para tener más dinero, más poder y vivir más tiempo, mientras que las personas pobres trabajan duro para poder conseguir comida y pasar un día más de su vida.
La mayoría de la gente se acuerda de Dios solo cuando está en la cama de un hospital y lucha contra una dura enfermedad, una situación en la que ni el dinero les puede salvar. Melija, Melina. Vale. Bien, mamá. Oje. Bien. Look at all of these girls now, they're grown. No, I love اینجا آشپزخونه‌ام بود، گاز می‌بود، تفنگ بود. این خورش مقالی داریم درست بکنیم نهار. بعد این آشپزخونه بود، زفچه بود، اونجا بود، همه چی بود. اون یکی میزه بود. اون بود. بعد اینجا یخچال و بقیه چیزها بود. Nadie trabaja gratis y generalmente, si quieres algo, lo debes pagar. El mundo funciona por dinero y la mayoría ha olvidado rezarle a Dios. La gente adora las riquezas y siempre intenta estar a su servicio, por la vía que fuese. Para muchos de los ricos, la alegría y la felicidad se basa en la comida, las relaciones sexuales y ser adorados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales en realidad? Por lo menos los animales cumplen con sus necesidades físicas durante su vida y viven en los bosques de forma gratis y sin leyes. Hello and welcome to the importance of apostrophe S. Now the subject of this program is Shahrzad Mirgholi Khan. My name is Kaveh Taghvi, and as an anchor, I've had the pleasure of talking to her under circumstances that was very unique, and that was during the time that she was in jail. She spent 5 years there, and she joins us right now to tell us about her experiences, not so much on the political side, but rather on the spiritual side. Welcome, Shahrzad. En aquel entonces, empecé a hacerle preguntas a Dios. En la prisión estaba totalmente aislada del mundo exterior. Recordé mi anterior vida. Miré a la gente que tenía a mi alrededor y le hice unas preguntas a Dios. Mi primera pregunta fue, Dios mío, ¿qué le ha pasado a la humanidad? ¿Por qué la gente vive más como animales en vez de seres humanos? A donde vayamos, vemos que todo depende de la comida, las relaciones sexuales y este estilo de vida que tiene ahora la gente, la mayoría de la gente. La respuesta que recibí poco a poco fue, bueno, Satán ha conseguido cambiar la humanidad por el dinero. Por eso, la mayoría de las personas, en vez de pensar en ayudar, hacen maldades. Después, mi segunda pregunta fue, ¿qué pasó con el amor? Porque si uno tiene amor en su corazón, da igual lo malo que sea la gente, si usted es buena persona, nunca puede responder una maldad con otra maldad. La respuesta que recibí fue, el dinero ha esclavizado el amor. Después pregunté, Dios mío, ¿qué tengo que hacer para que vuelva a haber justicia? Yo sé que soy una prisionera que estoy luchando contra el gobierno norteamericano, pero aparte de mí hay miles o tal vez millones de personas que también están luchando, pero no consiguen nada. ¿Qué debo hacer? Ahí comprendí que debía ser astuta y usar mi pluma. Okay, there are thousands and millions of like me that they're fighting, they get nowhere. What do I do? So I got to the conclusion that I have to use my wisdom and use my pen. The program called The Importance of Apostrophe S. Thanks for tuning in. Thanks for hearing Shahrzad's story.
Por un periodo corto dudé que tal vez la presión de la cárcel me había vuelto loca o que tal vez por estar sola y no tener poder suficiente para luchar contra el gobierno norteamericano, me había creado un dios imaginario para que respondiese de forma adecuada a mis preguntas y así estar tranquila y tener esperanza para poder luchar por la justicia. Pero, ¿quién menos Dios me podría ayudar para luchar contra el sistema injusto de Estados Unidos? Mis padres hicieron lo que pudieron, pero no consiguieron nada. Por eso, ¿qué perdería si confiaba en Dios y seguía escribiendo? Yo no era la única persona que no se había tenido en cuenta sus derechos, y seguramente había mucha gente más, al igual que yo, que no tenían poder suficiente para luchar contra esos satánicos políticos. ¿Y si yo no me lo estaba imaginando y Dios quería que así cumpliese con sus órdenes? Al final, si yo no hubiese sido elegida por parte de Dios para intentar llegar a esa meta, todos mis escritos se borrarían, y por lo menos, en el día del juicio final, podré levantar mi cabeza ante Dios y pedirle que me juzgue por lo que yo escribí, porque yo fui testigo de todo lo que pasaba en la tierra. Por lo menos, yo había cumplido con las órdenes de Dios y había luchado por la justicia. Claro está que Dios nos juzga por nuestros hechos y nunca me castigará por escribir cartas a esos políticos, porque yo adoro y rezo a un único Dios, que es el poder superior, y para mí ni el dinero ni esos políticos no tienen ningún valor. ¿Por qué tengo que adorar a los políticos y al dinero si en el momento de los problemas ninguno me va a ayudar? Yo solo era una prisionera tras las rejas de la cárcel, mientras que la vida de los políticos seguía su curso con sus pequeñas y limitadas felicidades. El gobierno estadounidense era responsable de mi salud y seguridad, y no me podía ejecutar por escribirles sobre mi Dios, su poder y sus milagros. Seguramente los que no creen en Dios se burlarán de mí y no tomarán en serio mis cartas, pero mi Dios así lo quiso y seguro que se cumplirá su voluntad. Recuerdo que una noche antes de ir a Estados Unidos, soñé algo y sin pensar, escribí una carta a la Embajada de Estados Unidos en Chipre que decía: En el nombre de Dios, a la atención de la Embajada de Estados Unidos. Después puse mi dirección y escribí: de Shahrzad Mirgolihani. Estimado cónsul, ante todo quisiera agradecerle por sus amables y respetuosas cartas que me mandó tras las dos conversaciones telefónicas que tuvimos en las fechas de 5 de noviembre de 2007 y el 15 de noviembre de 2007. A pesar de que sé que nunca siguió mi caso, yo sé perfectamente que usted ahí es solo un funcionario del Estado y no tiene la autoridad suficiente para tomar decisiones sobre mi caso. Después le escribí una serie de hechos que habían ocurrido y finalicé la carta así:
Yo no quiero ser en ningún lugar de este mundo una víctima política. Todos saben que los medios de comunicación son las más poderosas herramientas de cada gobierno y que su comida son las noticias, sobre todo si esas noticias son verdad. El día que yo hable con algún medio de comunicación, contaré toda la verdad. Mi principal preocupación es la humanidad, no la política. Por eso, ahora que el fin de mi vida está cerca, depende de usted que cómo quiera demostrar al mundo lo que es en realidad Estados Unidos. Al final de la carta puse, ya no tengo nada más que decir. Esta vez, el mundo les juzgará por la decisión que tomen. Aunque mi caso era un caso político, yo decidí confiar en Dios y hasta el día de mi muerte o hasta el día que pueda acabar con su juego satánico, luchar contra esos políticos. El 28 de diciembre de 2007, yo escribí esta carta a Dios. Dios mío, no sé cómo puedo darte las gracias. Te doy las gracias, mi querido, por Melika y Melina. Ellas se encuentran bien. Mis padres también están bien. Por eso te estoy muy agradecida. Yo puedo esperar. Y no te pido nada más que su salud. Te vuelvo a dar las gracias por todo. A las 6:27 de la tarde, Cárcel Federal de Estados Unidos, Miami. Otra carta a Dios a fecha de 3 de mayo de 2008. Mi querido Dios, te doy las gracias por todo, pero bien sabes que estoy muy cansada de mi situación y no tengo esperanza en mi vida. Yo solo pretendía vivir con esperanza y luchar por los derechos de mis hijas. La alegría no ha durado ni tan solo 24 horas en mi vida. Yo tengo fe en ti y tú lo sabes, pero ya no veo ninguna razón para luchar contra la vida de este mundo y sobrevivir. ¿Por qué cosa debo luchar más? Bueno, yo demostraré que los Emiratos Árabes Unidos, Austria y Estados Unidos me quitaron mis derechos en la vida. ¿Después qué va a pasar? ¿Me van a pagar por daños y prejuicios? Sabes muy bien que eso no es lo que yo busco. ¿Quién más menos tú me puede devolver los últimos 4 años de la vida de mis hijas? Aún así, yo acepto lo que tú decidas, pero sabes bien que estoy soportando mucha presión. Te quiero, Dios mío, tu pequeña súbdita, Shahrzad. Poco a poco conseguí establecer una relación especial con el Dios que lo llamo Allah. Yo sabía que ellos me iban a considerar loca, pero estaba segura que algún día se conocería la realidad y finalmente ellos serían los perdedores.
Desde finales de 2004 empezó a escucharse mi nombre en casi todos los medios de comunicación internacionales, tanto televisión como radio, y en diversos idiomas, y la gente empezaba a hablar, para bien o para mal, sobre mi historia. A pesar de que nadie hizo caso a mi historia de un ángulo humano, pero los medios se interesaron por mi historia como un tema político entre Irán y Estados Unidos. As a political matter involving Iran and United States. Debido a que yo tuve una empresa de producción de material televisivo en Dubái, había trabajado en el campo de los medios. Sabía perfectamente que en el siglo XXI, los medios de comunicación y sobre todo Internet eran las herramientas más poderosas para hacer llegar a la gente lo que quisieses. La forma de escribir que empleaba yo para los políticos no era formal, como se escribe una carta para un político poderoso o como un iraní escribe para una persona de alto rango. Yo no solo no les pedía perdón para que me liberasen de la cárcel, sino que escribía con todo mi derecho para condenarles. Yo mandé mis cartas con acuse de recibo a 186 embajadas. Lo hice así para que cuando mis cartas llegasen a manos de la gente, esos políticos satánicos no puedan negar que las han recibido. Por ejemplo, en algunas de mis cartas que escribí de mi puño y letra, dirigida a todos los reyes, jefes de gobiernos, líderes religiosos, reinas y sus seguidores en todo el mundo, a fecha de 27 de marzo de 2009, y mandé a todas las embajadas de Estados Unidos, decía: despertad, abrid los ojos y escuchad con atención para comprender lo que os estoy diciendo. Después, hablé sobre varios temas políticos y continué así. Vaya, qué interesante. Si vosotros lo sabéis todo, ¿por qué fomentáis el terror entre todos los pueblos? ¿Por qué habéis mandado a vuestros inocentes jóvenes como esclavos al ejército, a las fuerzas navales o terrestres, a la guerra, sabiendo que todos vuestros argumentos eran mentira y apoyabais bajo cuerda los ataques terroristas? Decidme ahora mismo, ¿hasta ahora habéis mandado a alguno de vuestros seres queridos a la guerra? ¿Hasta ahora ha muerto alguno de ellos en un ataque terrorista? ¿Por qué no habéis ido vosotros mismos a la guerra? ¿Por qué todos esos ataques terroristas tan solo han matado a millones de personas inocentes en diversos países? Ah, ¿de verdad? ¿Por qué no queríais morir? Entonces, ¿qué pasa con todos esos soldados leales que dieron su vida? ¿Qué va a pasar con su dolida familia? ¿De verdad pensabais que mi Dios y yo podíamos cerrar nuestros ojos al igual que vosotros y vuestros dioses, a pesar de que éramos testigos de los mismos que veíais vosotros? Mirad, ¿me queréis matar? Me da igual. ¿Queréis comenzar una guerra contra Irán? Esto será el detonante para el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
Aquel entonces, todo lo que se dice en los libros sagrados se hará realidad, como que las montañas explotarán y se convertirán en cenizas, cuando la tierra expulse todo lo que tiene en su interior. La parte dolorosa es que los malhechores, por su ignorancia y por no hacer caso a Dios y mis escritos, sufrirán en un futuro cercano. Gracias a Dios, tras mi liberación en el 7 de agosto de 2012, fui primero a Mascate y ahí pude ver otra vez a mi madre y a mis hijas. Después, durante los primeros 3 días de mi estancia en el hotel, día y noche me puse a escanear más de 25.000 páginas de mis cartas y documentos. Los grabé en muchos DVDs y memorias de ordenador. Desafortunadamente, algunas me las dejé en el hotel. Y finalmente, el 13 de agosto de 2012, sin temer a nada y a nadie, me reuní con mi padre en Teherán. Without fearing anything or anyone any longer. El 13 de noviembre de 2012 mandé una carta para el presidente Obama y le expliqué que iba a publicar todas mis documentaciones a través de DVDs y memorias de ordenador en todo el mundo. Y le di tiempo hasta el 25 de diciembre de 2012 para que me avisase si estaba en contra de lo que iba a hacer. They should have advised me at any time prior to 25th December 2012. Esta carta, junto a un DVD de todos mis documentos, la entregué yo misma personalmente al despacho defensor de los derechos de Estados Unidos en la Embajada de Suiza en Teherán. Iranian female imprisoned in the U.S. has arrived home. Shahrzad Mirgholi Khan arrived at Tehran's Imam Khomeini Airport on Sunday. She came from Oman, where she arrived there a week earlier after being released from almost 5-year incarceration in America. En 2 meses, al igual que millones de personas, volví a una vida normal y dejé en paz a los políticos para que siguiesen con su sucio juego de petróleo y sangre. La razón de hacer este programa y escribir un libro era tan solo darme a conocer a todo el mundo como una persona normal y una madre divorciada que pretende luchar contra los malhechores para asegurar un mejor futuro para sus hijas y detener la guerra y el derramamiento de sangre en el mundo. Además, yo no he venido a hablaros sobre la religión, hacer propaganda sobre una, o negar el resto de las religiones, o no respetar las creencias religiosas de ustedes, o deciros que todos los políticos tienen un comportamiento satánico. Vosotros podéis creer en vuestra religión y vuestro gobierno. Mis palabras se centran en el amor y la humanidad, en la existencia de un poder superior llamado Dios, que conoce todos nuestros pensamientos y ve todos nuestros actos día y noche. Yo solo os digo que a pesar de que intentéis incumplir una ley frente a todas las cámaras de seguridad que existen en todos los lados, o si pretendéis no dejar ningún rastro de vuestras equivocaciones frente a esas cámaras, la cámara de Dios, desde que nacéis hasta que muráis, está grabando todo lo que hacéis. Sus grabaciones no se pueden borrar o manipular.
y todos vuestros movimientos están siendo grabados día y noche. Si no queréis hacer caso o aceptar lo que os diga, es cuestión vuestra y yo no soy responsable de vuestros actos. Gracias a Dios, después de 12 años de diálogo, por fin parece que se va llegando a un entendimiento. ¿Conseguirá eso detener las actuaciones de Daesh? ¿Después de Irán a qué país le toca? Mi principal pregunta al grupo 5+1 es, ¿no es que hay un pensamiento satánico tras la fabricación de tantas armas satánicas? ¿A quién pretendéis engañar? Si ustedes habláis sobre la paz y la humanidad, ¿por qué no habéis celebrado encuentros para poder detener la industria de fabricación de armamento atómico en todo el mundo y limpiar el mundo de sus desventajas? ¿Por qué no habéis sancionado a Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel como mínimo por 2 años, para que dejen de lado sus actuaciones terroristas? Como veis, 10 años de sanciones contra Irán, guerra contra Irak, Afganistán, Siria, Palestina y Yemen, no han destruido a los grupos terroristas, sino justo al revés. Vemos que cada día aparecen grupos más fuertes que antes. ¿No será que todas vuestras palabras se resumen en dinero? Dios mío, te doy las gracias por esta alegría que hay en Irán. Te pido que haya paz en todo el mundo. ¿Sabes en esos momentos qué es lo que ha roto mi corazón? A pesar de que yo estoy contenta y emocionada por todo esto que ha ocurrido, pero cuando paso entre la gente, veo que ninguno se acuerda de ti. Ninguno pronuncia tu nombre. Dios mío, te pido la paz para todo el mundo y todos los pueblos. These 5+1. It was very historic and very important, a major step. Well, I'm happy with the results. Aren't you happy? I am happy, but I was more confident on this matter if they just sign and they just don't put conditions. Ahora, permitid que paremos el mundo para unos momentos y hagamos unas preguntas a los poderosos políticos en todo el mundo. ¿De verdad os creéis los dioses del mundo? ¿De verdad os creéis que con guerra y derramando sangre podéis apoderaros de todo el mundo?
¿De verdad creéis que Dios os necesita para destruir a sus creaciones? ¿Qué ganáis vosotros con esas guerras? ¿Un trozo más de terreno para ampliar vuestro imperio? ¿Qué habéis conseguido con la creación de grupos terroristas como Al-Qaeda, los talibanes o Daesh? Estados Unidos consiguió viajar a la Luna, consiguió espiar la vida de la gente en la Tierra a través de satélites militares y escuchar sus conversaciones telefónicas con programas informáticos sofisticados. ¿Cómo es que no es capaz de encontrar a los grupos terroristas? ¿A quién pretendéis engañar? ¿Qué diferencia hay entre vuestros actos y los de Satán? ¿Qué final os espera? Después de vuestra muerte, ¿a dónde vais a llevar todo vuestro poder y dinero? ¿Qué sois sin vuestro poder y riquezas? ¿Qué podéis hacer para liberar el mundo de manos de Satán sin guerra y derramamiento de sangre? ¿Qué vais a hacer si el resto de los pueblos no trabajan para vosotros? ¿Qué vais a hacer si el resto de la gente deja de adorar el dinero? ¿Qué vais a hacer si todos los humanos, de forma pacífica, se alinean en la calle y piden la paz? ¿Sois capaces de encarcelar a todos los que se manifiestan de forma pacífica en todo el mundo? ¿Seréis capaces de darles a todos los que pretendéis encarcelar comida, ropa y medicamentos según marca vuestra propia ley de derechos humanos? Bueno, el gobierno de Estados Unidos no fue capaz de hacerlo para mí. ¿Qué va a pasar si durante 10 días todas las personas, en vez de trabajar por el dinero, piden solo a Dios paz y tranquilidad? ¿Creéis que si los humanos ya no fuesen presos del dinero, este mundo satánico no se desplomaría y seguiríais en pie? ¿De verdad creéis que podéis detenerme para que mis cartas no llegasen a manos de todos? ¿De verdad creéis que podréis negar mis derechos en el día del juicio final frente a Dios, al igual que hizo el gobierno norteamericano con su sistema jurídico sobre mi caso? ¿De verdad creéis que podréis sobornar a Dios para que no tenga en cuenta vuestras actuaciones satánicas que tuvisteis contra mis hijas y yo, al igual que Austria, que fue sobornada por el gobierno de Estados Unidos? ¿De qué le sirve a Dios vuestro dinero cuando Él es el dueño del mundo? Si yo he escrito sobre las verdades y vosotros no habéis hecho caso, ¿es mi problema? ¿Hay alguien entre vosotros que esté dispuesto a estar a mi lado para luchar contra los políticos satánicos y poder vencerles sin guerra y derramamiento de sangre? ¿O sigo perdiendo el tiempo hablando con gente necia y haciéndoles preguntas? Probablemente la mayoría de los políticos norteamericanos y sus aliados no responderán a mis preguntas, pero yo estoy segura aún que poca gente me apoyará por el bien de la humanidad en la Tierra. Aunque los que obedecen a Satán dirán, «Hombre, es solo una mujer, no le hagas caso», pero dejadme que os diga una cosa. Omán es un país querido por Dios, y su rey, el sultán Qaboos, siempre ha sido un defensor del amor y la humanidad. Él no busca poder, fama y dinero, y siempre actúa según las doctrinas de Dios, y no busca ser recompensado por sus buenas obras. Yo he sido testigo de sus buenas obras, y afirmo que no he visto nada más bondad y amabilidad de parte de él y la gente de Omán. I have seen nothing but good from His Majesty and Omani people. Desde que les conocí, siempre me han tratado como una persona, no como una iraní y un caso político.
a political option. Yo estoy segura que de la manera que se esforzaron por crear la paz entre Irán y los Estados Unidos, de igual forma apoyan también el amor y la humanidad. Yo siempre digo que si solo tuviésemos unos cuantos reyes, presidentes o primeros ministros en la tierra, como Su Alteza, que apoyasen el amor y la humanidad, sin duda conseguiríamos ganar fácilmente a esos satánicos políticos a través de los medios de comunicación y sin ninguna guerra o derramamiento de sangre. De todas formas, Dios ha prometido que algún día todos los secretos serán revelados y los humanos no tendrán poder suficiente para enfrentarse a la justicia de Dios. Solo para recordaros las palabras de Dios en el Corán, Nun, juro por el cálamo y lo que escriben, tú, gracias a tu Señor, no eres un loco. Yo quiero decir a toda la humanidad que sigan mi camino, que recen a Dios, que están muy cerca los tiempos de paz y tranquilidad.